En la región de la Selva, en Chiapas, las bellísimas cascadas de Agua Azul empezaron a quedarse sin agua. Imagínense la preocupación, pero ya hay una explicación. Y le decíamos además que tiene solución. Juan Álvarez nos explica. Ya la cuarteadura se ve aquí, mira. Se fue acá. Y la grande, mira. Y la grande fue que cayó todo esto. Todo esto, todo esto. Y luego se ven las piedras allá abajo, ya caído. Y solo hay otro pedazo en la mera punta donde el agua pasa un poco, con mucha fuerza, y también ya está fracturado. Una roca de 9 metros de longitud que fungía como dique natural en el cauce del río de las Cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, Chiapas, se fracturó por el sismo del pasado 7 de septiembre y provocó una oquedad que desvía la corriente del río, provocando una disminución en la caída de las 3 cascadas de este centro ecoturístico. Lo que ocurrió en el sismo que provocó que unas rocas se rompieran y cayeran al cauce del río, al margen derecho, provocando que el agua sobre el mismo cauce, pero al margen izquierdo, generara un nuevo flujo. Esto disminuye la cantidad de agua sobre las cascadas. Los pobladores señalan que la disminución del afluente en las caídas de las cascadas fue gradual, hasta provocar una disminución drástica. Aquí pasaba como a 1 metro, aquí donde estamos parados. Pero empezaron a dar cuenta la gente como a los 4 o 5 días después del sismo. Estaba bajando la fuerza del agua ahí donde siempre llegamos la comunidad ahí en la entrada. Autoridades de la Comisión Nacional del Agua, Comisión de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Protección Civil evalúan la magnitud de los daños y estudian alguna alternativa que permita regresar al cauce del río sin que se afecten los colores turquesa del afluente. Este proceso llevará al menos 20 días. Las acciones de la CONAGUA se orientarán a restituir las condiciones anteriores que redujeron el caudal en el brazo derecho del río Agua Azul afectando la cascada turística en coordinación con las demás dependencias. Según lo que nos explicaron, el caudal se está yendo hacia el lado izquierdo cuando las cascadas a donde vamos es en el derecho. Lo que están tratando es de volver a hacer que el agua se divida en 50-50 en ambos caudales, pero el agua ahí está, se está yendo hacia otro lado. Simplemente habría que tratar de que recuperara su cauce natural o normal.